berasa tetap menular tak menyusah berasa tetap menutrak terundur untuk tak tetap menundur alat untuk nak untuk tentu sarat tetap menelang selat menolak suah suah tetap menyusah terus alu amar tuah ternyara tak menutak suang telar untuk terasa usah melubar suah tentang dua terdengar benar tutu terperat tuwa betelar untuk terasa tak menundur alat sur Perdotando en tu problema, pero tú sabes que tú tienes la OSIN,
también las penas con empresas socialmente responsables, aportando el medio ambiente con la disminución del uso del plástico. Poco a poco vamos bajando su consumo de plástico y obviamente todas las penas van obviamente hacia la virtualización, hacia la parte digital y todo lo demás. Todo obviamente pues empresa también, tanto para clientes residenciales como para clientes empresariales, nuestra intención es llevarles con el avance de la transformación digital. Constantemente estamos transformando el mundo y obviamente queremos que nuestros clientes también vayan al paso de la transformación. ¿Pero qué te pasa, Dani, para las personas que tienen algún costo cuando van a tomar su suerte para autocambio? ¿Cómo es el procedimiento que ustedes pues, realizan con el usuario que tienen este tipo de dueños de celular que están aptos pues, para instalárselo? El aumento es completamente gratis, así que solo se acerca a nuestro centro de atención al cliente. El proceso es súper sencillo, ¿verdad? A través de un código QR, el cliente tiene que tener actualizado su equipo, eso es bien importante. Y importante también que si él ya desea hacer el cambio, que ya debe actualizar su teléfono para que sea menor tiempo el teléfono, porque sabemos que las actualizaciones a veces tardan un poquito. Entonces ustedes ya pueden tener la versión de su equipo actualizada y ir a asistir a uno de nuestros centros de atención al cliente. Y con gusto, nosotros es súper rápido, ¿verdad? Súper ágil, ahí por 5 minutitos por hacer el cambio de SIM a su equipo telefónico. Para nuestros clientes empresariales, porque el cambio se hace en conjunto.
nosotros gana todo eso, tú ganas la luna, porque tenés hacer una migración hacia un lado de medio, entonces se activa a través de un código QR, el estudiante está en el código QR y hace la activación, tú tenés el tarjetazo después de haciendo la activación. Luego me mandas una tarta, pones al lado para todo el día, pues nada, eso, ¿verdad? La activación del servicio. Al estudiante residencial, yo gana de nuestras tiendas, de Claro, doctora de los puntos del palo, donde están ubicados. Presento el equipo que cuenta tal lugar con las condiciones que habíamos mencionado, que son al fin de los modelos tanto estatalmente, y lo van asistiendo paso a paso. Lo están en la tienda, el código QR, y hace la activación del servicio, perdón, de la línea, del SIM. Para esta parte lo que están haciendo es que están escaneando el medio, por donde se movía la línea, por donde se transportaba el número telefónico. Pero los servicios están igual al cliente, no hay ningún cambio, no hay ninguna modificación, todo va a estar totalmente igual a nivel de servicio. ¿Es la verdad que te va a preguntar? Entonces, ¿no pasa nada? ¿No está solo? No pasa nada. Es básicamente solo es un movimiento, básicamente. Del modo físico al modo virtual. Nada, muy interesante. Bueno, muchas gracias, muchachos. Pero esto es importante también. Nosotros una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12ni. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.